Sí, es para el lunes 13 a las 20 horas en el Sindicato Municipal de Empleados Municipales. Es una disertación que se hace en el marco del Día del Animal. Bueno, venimos retrasados, nada más que por otra fecha, lo que fue el Consejo Joven, quedó para esta fecha, y lo organizamos con la asociación ACAN, que es la Asociación de Destradores de Perros, que es de Río Cuarto, y está por contacto que tuve con Lourdes Palacio, que es una policía que estuvo trabajando en nuestra ciudad, sí. Y bueno, ella me pasó un proyecto sobre perros, sobre estos perros potencialmente peligrosos, y bueno, la disertación va a ser en ese marco. Claro, claro. Bueno, esto es entrada libre y gratuita. Piden por ahí si tenés para colaborar con un alimento para perro. Bueno, si no, obviamente sí. Podés asistir lo mismo. Sí, obviamente. Es para, porque están invitadas obviamente las asociaciones, que son protagonistas en nuestra ciudad muy importantes, todos los veterinarios, los paseadores y sobre todo los propietarios de perros potencialmente peligrosos, importantísimos. Por eso estos medios, gracias por la nota. Para que tomen conciencia y que puedan llegar, bueno, se van a tomar temas tales como es la ley, las obligaciones que tienen, y a su vez van a traer perros desde Río Cuarto, y lo que... ¡Qué bueno! Sí, va a haber perros en el momento, y también, digamos, las señales, y distinguir las señales que el perro da cuando está por atacar, que es súper importante, ¿no? Excelente. O sea que va a ser como teórico práctico. Sí, bueno, sí. Van a estar ahí, sí. Vamos a contar con la presencia de perros. Bien. Estefanía, ahora, hablar de perros potencialmente peligrosos en una ciudad donde, bueno, ha habido casos, seguramente, no sé si tan sí, mediatizados, pero ha habido casos donde, bueno, por ejemplo... Yo quiero diferenciar dos casos, digamos. Bueno, primero la ley habla, ¿no?, de lo que es las condiciones de seguridad del inmueble en donde vive un propietario que debe poseer, ¿no? Pero muchos casos se dieron en el ámbito privado, ¿no?, dentro del hogar. Lo que obviamente que es importante que el propietario tome conciencia de lo que significa tener un perro que a lo mejor va a tener un sobrino o un hijo y lo puede llegar a atacar, no hablando de raza, ¿no?, de potencialmente peligroso dentro de su hogar. Lo que la municipalidad tiene que velar, y es lo que nosotros necesitamos que tomen conciencia, es de cuando permiten que ese perro salga a la calle, ¿no? Entonces ahí es cuando la municipalidad tiene que velar que lo que es la, bueno, nuestra ámbito público, porque el problema no se da tanto cuando salen a paseo, porque generalmente salen con correas o bozal, no utilizan mucho, pero es obligatorio. Pero es cuando permiten que dicho perro salga de ambular un rato o todo el día a la calle sin ningún tipo de cuidado. O sea, tienen que estar encerrados. Ese es el tema, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el paseo, el dueño dice, ay, no le pongo collar, no le pongo bozal porque no hace nada. Sí, eso es totalmente importantísimo, que tomen conciencia de eso, y que obviamente convivimos en sociedad con muchos niños. Y bueno, y todos somos fáciles de que nos puedan llegar a atacar. Entonces tienen que ser totalmente conscientes de lo que significa poseer un perro con estas características. Bien. Jueza, una de las cuestiones principales es cuando hay un gran evento, ¿no? O cuando hay un evento, ya no sea si es grande, es importante. Cuando hay un evento que sabemos que va a haber todo tipo de gente, más que nada niños, y el vecino trae al perro, ¿es necesario? Sí. Bueno, lo que habla de ley es, digamos, que no puede concurrir a ese tipo de lugares, pero en ese caso sí o sí tienen que ir con corral y con correa y con bozal, sí o sí. Bien, bueno, o sea que es importante también que vayamos a la disertación, ¿no? Porque ahí vamos a sacarnos todas las dudas. Sí, eso mismo, quería invitarlos a la prensa, porque bueno, es importante bien esta asociación, uh-huh. Para que todos tomemos conciencia, y bueno, invitar, repetir la invitación, bueno, a las asociaciones, a los veterinarios, a los paseadores y sobre todo a los propietarios. Esta disertación se hace a causa de un análisis que hace la municipalidad, de las preguntas, de las denuncias que se realizan día a día.
Sí, en realidad se hace en el marco de lo que fue el Día del Animal, y en este caso queríamos tocar esa temática tan importante y problemática, que bueno, obviamente no es solo para el municipio, sino que también tiene relación con lo que es policía y con lo que es juez de paz, porque también Zulma tiene competencia y ha trabajado en estos temas también, sobre todo cuando hay daño. Uh-huh. Cuando, o sea, nosotros nos ocupamos cuando el perro está deambulando en la vía pública, pero ya cuando hay un daño a un perro o a una persona, ya interviene policía y juzgado de paz. Exacto. Bueno, estamos hablando a terceros, ¿no? Pero también el perro es potencialmente peligroso hasta para el mismo dueño. Hasta para el pequeño que está en la casa, en el domicilio también, o la dueña. Claro, ¿ves? Eso ya es una cuestión del ámbito privado, ¿no? Exacto, pero... De la persona que decía, pero bueno, claro, por eso es importante que se acerquen al curso, a la disertación, y puedan dar las señales que los perros, muestran cuando están por atacar. Bien, ¿hay un registro de perros peligrosos? ¿Se puede contar con eso a nivel municipal? Digo, no sé, hay 5 perros peligrosos que pasean, que están siempre en la vía pública, que tienen dueño, pero que bueno, tenemos que estar vigilando de cerca porque son localidades chicas, nos conocemos entre todos y queremos que Juan Pérez, cada vez que saque a pasear su perro peligroso, cumpla con lo que dice la ley. ¿O no hay? No tenemos registro en este momento. ¿O es imposible? No, eso no es imposible. Veremos si los concejales sacan la ordenanza del registro. Uh-huh. Y bueno, si se estudia dicha ordenanza y sale la ordenanza, el Ejecutivo tendrá que hacer el registro. Uh-huh. Sí, en realidad, jueza, por experiencia uno habla de potenciales peligrosos, pero la verdad que muerde uno chiquito como uno grande, ¿no? Pero bueno, el daño no es lo mismo, el daño no es el mismo. Obviamente un pitbull no va a hacer el mismo daño que un caniche. Claro, por eso se habla de perro potencialmente peligroso y no estamos hablando en este momento de razas particulares, claro. Pero sí sabemos que ciertas razas, por su contextura física, exacto, por su mandíbula y ciertas cuestiones, pueden producir un daño mayor a otros perros. Bueno, igual te estamos cargando de jueces, te estamos cargando de preguntas a vos, y lo importante es que vayamos a la disertación. Volvemos a repetir, ¿para cuándo y en qué horario? Y bueno, el lunes 13 sí, a las 20 horas en el Sindicato de Empleados Municipales. Así que bueno, muchas gracias y los espero a todos.